Hola, nuestro desayuno de hoy es de kéfir de cabra, de granja ecológica. Le vamos a añadir jengibre, que porque estamos un poco bajos de baja, estoy baja de defensa a consecuencia del tratamiento de quimio. Y bueno, pues es mi tercer constipado en 2 meses. En fin, es lo que hay. El jengibre es eficaz contra la gripe y el resfriado, mejora el flujo sanguíneo, favorece la expectoración y disminuye los dolores reumáticos y de la regla. También facilita la digestión. O sea que anoche ya me tomé una infusión de jengibre, limón, miel, agua, etcétera, etcétera. Y ahora pues esto. El jengibre es un poco picante, ya lo debéis saber, ¿no? Bueno. Pero tiene todas esas propiedades que hemos oído. Bueno, ahí te quedas. Voy a añadir también, pues por lo mismo, por el tratamiento, pues hay estreñimiento, es lo que hay. Y entonces, aunque estos cereales que venden trigo de espelta y salvado de trigo y todo eso le ponen azúcares, que no lo entiendo, porque es que vamos, resulta que quieres hacer dieta y te añaden azúcares en los cereales, pero en fin. Ayuda muchísimo al tránsito, que es lo que necesito. Ahora voy a poner salado de trigo. He puesto trigo espelta. Y ahora salado de trigo. Bueno, el kéfir tiene muchísimo calcio, tiene magnesio, fósforo, vitaminas del grupo B. Y ahora, pues otra cosa que ayuda al tránsito es la papaya. La papaya, pues además de ayudar al tránsito, es diurética, tiene vitamina C y A, aumenta las defensas y tiene también mucha fibra, que por eso la he puesto, y es antioxidante. Bueno, pues este es nuestro desayuno de hoy. Buen provecho.